Un accidente de tránsito se registró el mediodía de este viernes 13 de agosto en el barrio Cortijillo de la Comuna 3. Una motocicleta particular y un vehículo de la Policía Nacional son las involucradas en este hecho. Es de anotar que en lo que va corrido del mes van dos accidentes de tránsito en la que se ve involucrada la institución. Ante eso, la Inspección de Tránsito y Transporte, a través del comandante de guardia, Fernando Lizarazo, entregó el reporte de las personas lesionadas y que fueron trasladadas a un centro asistencial. Bueno, sí, un accidente que ocurre aproximadamente a las 11:20 de la mañana. Dos motociclistas, uno perteneciente a la Policía Nacional y un conductor particular, se ven inmersos en un accidente, resultando lesionados sus acompañantes, siendo trasladados a los centros asistenciales. Afortunadamente no son heridas de gravedad, al parecer son contusiones y no presentan de pronto gravedad por las lesiones. Asimismo, hizo las recomendaciones de respetar las normas de tránsito a los conductores que vayan a transportarse por las vías de la ciudad en este puente festivo. Bueno, las recomendaciones para este fin de semana, que es puente, es respetar las normas de tránsito, como son las de no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, respetar los semáforos. Si nos vamos a trasladar a otras ciudades, por favor, revisar el vehículo antes de partir, revisar la documentación, hacer pausas activas, siempre estar muy atentos a las condiciones de la vía y a las condiciones climáticas que se nos puedan presentar. A su vez, la Inspección de Tránsito por estos días ha venido realizando diferentes controles, en especial en los diferentes semáforos de la ciudad, con el objetivo de captar a los infractores que omitan la señal de tránsito en Barranca Bermeja. La Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja viene haciendo una campaña sancionatoria, porque de igual manera pues se sabe que usted, como conductor, que al llegar a un cruce semaforizado debe respetar la luz roja y no debe omitir esta señalización, y que al hacerlo pues se acarreará una sanción. Se espera que a través de estas recomendaciones las personas puedan acatar y sensibilizarse con las diferentes campañas de prevención que se están incentivando en el puerto petrolero.